Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en su canal Kenji Karan Blog. Y como lo he dicho en ocasiones, les tenemos un nuevo episodio de Super Deportivos cada mes. Pero para en esta ocasión les vamos a hablar a dos ejemplares únicos hechos en Europa. Pero sobre todo, dos modelos exclusivamente argentinos. Así que sin más que hablar, comencemos. Ital Design 01 es el primer automóvil vendido bajo el nombre de la casa de diseño Moncalieri y fue creado por su división Ital Design Automobili Speciali y es considerado como el primer vehículo de producción de la división de autos deportivos de baja producción de Ital Design. Se presentó en 2017 en el Salón del Automóvil de Ginebra y tuvo una producción limitada de 5 unidades, todas las cuales, según la compañía, se han vendido teniendo un precio base de 1.7 millones de dólares en sus versiones Coupé y Duerta, que es el denominado Roadster. Dicho automóvil está propulsado por un motor V10 de aspiración natural de 5.2 litros montado en el medio y produce 602 caballos a 8.250 revoluciones, con potencia en las cuatro ruedas a través de una transmisión de doble embrague de 7 velocidades, obteniendo una velocidad máxima de 330 km por hora. Diato Ottobu Sagato es un deportivo diseñado y construido por el carrocero milanés Carrozzeria Sagato para dos de sus exclusivos clientes. Coincidiendo con el aniversario número 100 de la marca Diato como fabricante de automóviles, el coche hizo su presentación pública oficial en el Salón del Motor de Ginebra del 2007. Debemos tomar en cuenta sobre la marca oficial de este auto que es Diato, un fabricante automotriz fundado en 1835, que inició como un fabricante de carruajes hasta el inicio del siglo XX, cuando cambian de razón social a la fabricación de automóviles exclusivos para clientes distinguidos de aquella época, hasta su cese de producción en 1929. Este auto porta una mecánica en V8 de 580 caballos de fuerza, acoplada a una caja de cambios automática de 8 velocidades, que aporta una aceleración de 0 a 100 km en 3.9 segundos. Dabrian MK5. Esta firma fue la responsable de construir unidades por pedido, que pertenecía a Dabrian Developments, ubicada en Londres, Inglaterra, desde 1965 a 1976, teniendo varios cambios de plantas como en Tregaron, Dyfed, en Gales, que duraron de 1976 a 1980, y por último en Lapeter Dyfed de 1980 a 1983. Con el tiempo se ofreció una variedad de unidades de potencia, incluido el Dabrian Demon, que incluía sus motores de Mini, Volkswagen Beetle, Renault y Ford Fiesta. A lo largo de los años, una serie de mejoras llevaron a los autos a pasar de las marcas 1 a 8. Demostraron ser muy populares en manos de aficionados como autos de rally y carreras de circuito. Andino GT. Ahora nos vamos a Argentina, donde resumiremos un poco sobre este ejemplar. La era de los autos especiales ha comenzado en la Argentina durante la década de los 60, y el protagonista de esta posición fue el proyecto más logrado y ambicioso del diseñador platense Luis Varela, comenzando a gestarse a mediados de 1966 gracias al apoyo de componentes provenientes de la entonces ICA Renault. Así comenzó a diseñar un auto, inspirado en el Alfa Romeo Canguro de Bertone, pero adaptado a los 2.27 metros de distancia entre ejes del Renault Gordini, y con prestaciones más modestas convirtiéndolo en un auténtico gran turismo de aquel país. En este proyecto aportaron algunas ideas por parte de otros constructores automotrices, como Tullio Crespi y Oreste Berta, que incluso el día de la presentación del automóvil estuvo presente el reconocido piloto Juan Manuel Fangio. Huayra Brunello Ford. Tal vez por el nombre te suena por un hiperdeportivo italiano moderno, pero ¿sabías de dónde provenía? Es un sport prototipo argentino diseñado y construido por Heriberto Brunello para integrar el equipo oficial Ford Sport Prototipo Argentino de 1968. En 1969, el año de su debut,
el Huayra Brunello Ford fue el automóvil más veloz tanto en clasificación como en carrera en casi todas las competencias. Estuvo propulsado por un motor F100 V8 equipado con 4 carburadores Weber 4848 verticales, con la que fue ganador con récord absoluto en el óvalo de Rafaela, conducido por Carlos Pasqualini. Este proyecto tuvo algunos competidores reconocidos de Argentina, como lo son el Trueno Naranja, la Liebre Torino, entre otros. Faraday Future FF01. Faraday Future es una empresa ubicada en Estados Unidos con apoyo financiero del millonario chino Jia Chuting. Desarrolla vehículos eléctricos inteligentes y soluciones de movilidad. El 4 de enero de 2016 presentaron ante la prensa el FF01, un concept car monoplaza de carreras de 750 kW con 320 km por hora de velocidad máxima y aceleración de 0 a 100 km en menos de 3 segundos, y que miembros de la empresa lo denominaron como el nuevo batimóvil del futuro. Tiene una plataforma eléctrica modular combinada con una arquitectura de plataforma variable. Este mecanismo puede usarse para configuraciones de tracción a las dos o las cuatro ruedas incluso, de la que puede alojar hasta tres motores eléctricos. Las baterías se añaden a la plataforma en cadenas modulares. No especificaron con detalles si este vehículo se llevará a producción. Y es así como damos finalizado con el episodio 21 de Superdeportivos Exclusivos. Comenten en la parte de abajo qué les pareció este episodio. No olvides de darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones por si no quieres perderte de próximos episodios. Ni tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, que les dejaré los links acá abajo en la descripción. Eso es todo por el día de hoy. Yo soy Arturo Díaz y les deseo un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!